Estamos ya aquí en Tarde lo que Tarde, ahora mismo en directo en Radio Nacional de España con Pedro Barato. Pedro es presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, y nos atiende Pedro, además, creo que desde el campo. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí estás. Creo que estás en el campo o has hecho una parada en tu trabajo. No. Ahora con todo el tema de la pandemia, pues yo estoy más en el campo que en las oficinas, ¿no? Mm. Y la verdad que con el tiempo que tenemos ahora mismo, tenemos un tiempo espectacular y claro. El campo está, la verdad que está precioso. ¿Y qué animales tienes, Pedro, ya por curiosidad, para empezar? Bueno, pues de todo un poco. Hay vacas, hay cabras, fundamentalmente, y luego pues una explotación de un poco de cultivos leñosos y bastante cereal. En Ciudad Real, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en la comarca del Campo de Calatrava, en Ciudad Real, en el sur de la provincia de Ciudad Real. Bueno, vamos a con el tema del lobo. Pedro, como presidente de ASAJA, te queremos preguntar, y como persona también que sufre este tema. De entrada, las tres principales organizaciones agrarias han mostrado ya su rechazo a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de elevar la protección del lobo. ¿Por qué sería declarar la guerra al sector? ¿Cómo lo entendéis vosotros? O sea, yo creo que aquí nadie está en contra del lobo, ni nadie quiere acabar con el lobo, porque el lobo ibérico en España no está en peligro de extinción, sino todo lo contrario, está en fase expansiva. Un dato, nosotros tenemos más lobos, ¿sí?, que en Alemania, que en Suiza, que en Noruega o Suecia. Sí, es verdad que España es, junto a Rumanía, pues de los países de la Unión Europea con más lobos, ¿no? Hay casi 300 manadas. La provincia de Zamora tiene más lobos que todos estos países de la Unión Europea. ¿No? Y por lo tanto, las tres organizaciones, ¿no? Lo que estamos diciendo, oiga, señora ministra, está usted acabando con la paz social que tanto trabajo nos ha costado, con tanto trabajo de educarnos todos, educarnos todos en el manejo, educarnos todos en los comportamientos que había hace unos años, donde había veneno, donde había lazo, donde había una caza furtiva. Todo eso se ha conseguido a lo largo de mucho tiempo con una paz social. Sí. Y desde luego, si es una especie que desde luego está protegida, está suficientemente protegida, nosotros lo que queremos es que haya un control máximo cuando esta decisión se toma con un censo que es del año 2012. Del año 2012. Oiga, vamos a ver qué es lo que tenemos. Pero no solamente lo decimos las organizaciones agrarias, sino que las comunidades autónomas afectadas de todo signo político están diciendo lo mismo que nosotros, o nosotros lo mismo que ellas, da igual, ¿no? Sí. Por lo tanto, antes de tomar estas decisiones tan drásticas, que puede acabar con esa paz social a la que yo me refería, hagamos las cosas bien, ¿no? Porque, Pedro, ¿qué supone para los ganaderos la amenaza del lobo? ¿Cuántas piezas, no sé si se puede cuantificar, cuántas piezas de ganado se lleva por delante? Bueno, pues este año, el 2019, que son los últimos datos que tenemos, las comunidades autónomas han sido más de 10.000 ataques, y en el 20 nos aproximamos a los 14.800 de ataques de lobo. Por comunidades autónomas, pues en Galicia ha habido 1.300 ataques y más de 2.000 reses muertas. En el País Vasco, que dicen que no hay lobo, ha habido 43 ataques. En La Rioja, 330. En Castilla-La Mancha, 120. En Madrid, 193. Eso lo pude ver yo personalmente hace 20 días al lado de San Agustín de Guadalix. ¿Cuántos lobos se han capturado con la regulación que hay? 62. 62 lobos nada más. Y otro dato. Si ponemos la Comunidad Autónoma de Cantabria, es que en Cantabria había 30.000 ganaderos en el 88, pero es que en el 19 solamente quedan 4.400 ganaderos, y en aquella época había 27 lobos y ahora hay 207 lobos solamente en Cantabria, ¿no? Pedro, la idea de la propuesta, según el Ministerio, además de aumentar la protección del lobo ibérico, sería trasladar a estos ejemplares al este y al sur, ¿no? A Sierra Morena, por ejemplo, donde ya se extinguieron o están casi extinguidos. En estas zonas entiendo que, y entendéis vosotros, que supondría un problema menor. No, yo estoy situado personalmente, y mi negocio está en las estribaciones de Sierra Morena. Claro. Estoy entre la provincia de Jaén, Córdoba y Ciudad Real, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cosas, yo soy la tercera generación de ganaderos en esta zona. Esto es una auténtica barbaridad, máxime cuando encima por parte de la ministra lo que quiere es quitar dinero de la política agrícola común y aplicarlo a una palabreja nueva que hay, a unos ecoesquemas, para que ese dinero vaya a los ganaderos. Pero ¿qué hacemos? ¿Le quitamos dinero a los ganaderos de otras zonas, como han hecho en la votación de Canarias o de Extremadura o de Cataluña, para llevarlo? Yo creo que esto lo mejor es, vamos a ver cuántos tenemos, vamos a ver cómo lo hacemos,
y desde luego hay que hacerlo con las comunidades autónomas afectadas, es una barbaridad. Dicen que no se ha contado con ustedes a la hora de llevar a cabo este proyecto. ¿Quedan reuniones pendientes? ¿Hay contacto entre las partes? Bueno, esto lo ha hecho un comité que yo no sé si es científico o no, no me gusta decir las cosas así, pero es un informe que ha hecho ACEL, que es la Asociación para la Conservación y el Estudio Lobo Ibérico, y imagino que habrán jugado para su partido, ¿no? Y desde luego, sin ningún tipo de consenso. Con nosotros no se ha contado para nada. Nosotros teníamos una reunión el jueves próximo con el secretario de Estado, que ha sido aplazada para el martes de la próxima semana, martes 23, pero con nosotros no ha habido ninguna reunión. Y luego yo creo que hace falta hacer otra, por lo menos, decirle a la opinión pública y a ustedes que es un programa muy 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 ameno. Oiga, la España vaciada, la España que se esté quedando vacía, con todo ese tipo de cosas, es que el Ministerio de Transición Ecológica, que también es de esta España vacía, no ha legislado absolutamente nada a favor de esta España vacía todavía. Y esto lo que hace es, pues, abandono tras abandono y situaciones muy complicadas. Pues es esa denuncia, ¿no? Desde la España vaciada que recogemos aquí en Radio Nacional de España, en Tarde lo que Tarde. Y esperamos, Pedro Barato, presidente de Asaja, que continúe el diálogo con el Ministerio y que se pueda llegar a un punto de equilibrio. Escuchamos ahí al perro, ¿eh? A los animales, que además nos encanta escucharlos y conectar directamente con el campo, Pedro. Esperamos muy que bien. Se llegue a un punto de equilibrio en este tema. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo. Gracias, y que la paz social perdure en el mundo rural, que tanta falta nos hace. Claro que sí, un abrazo. Muchas gracias.